Entendido. Dos cuerpos más en Manatee Bay. Deberían usarlos como boyas. Mendoza, un minuto de atención, por favor. Atención, joven detective con prisas. Kay. La detective Dao vuelve a estar de servicio. Su médico lo desaconseja, pero yo no. ¿Todo bien? Me han echado del equipo de softball, pero estoy bien. Así que la coca que habéis pescado, Stoddard y tú, viene de Colombia, por el agua. Hace tiempo que no lo veíamos. Últimamente llega todo por México. ¿Qué tiene que decir sobre eso, Tyson Lashford? Parece que el señor Lashford cuenta con una representación legal excelente. Aquí. Es Leo Ray, mayorista del cártel. Ayer llamó a mi oficina. Dice que tiene información sobre la guerra de drogas que está destrozando Miami. Hay que traer a Leo. Y sin armar jaleo. El único que sabe algo de esto soy yo. Quizá aquí dentro haya tantas fugas de información como en la calle. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, fuera. ¿Crees que Dawes tiene razón? ¿Que hay manzanas podridas? Si él está preocupado, nosotros deberíamos estar. Hey, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Supongo. Polis corruptos. No me entra en la cabeza. ¿No? ¿En serio? Bueno, está el horario de mierda, el salario de mierda. Sí, pero aparte de eso, ¿quién podría quejarse? Ahí está nuestro hombre. Vale, espera junto al coche. Cúbreme. Quédate junto al coche. Escolta, Leo. Es poco inteligente. ¿Quién es? Lo encontré de camino al zoo. Dijo que quería ver algo en peligro de extinción. Joder, ¿te lo puedes creer? Pedí que viniera Dawes. ¿Y Dawes nos envió? La próxima vez que suene el teléfono, espero que sea Dawes para decirme cuándo y dónde tendremos la charla que me debe. No pienso hacer de recadero con unos maderos corruptos. Necesito protección real. Me estoy perdiendo el partido. Vamos. Puedes dejarme esto. De eso nada. Oye, dicen que acabaste con Tyson Lashford. Teníais historia juntos. ¿Qué tipo de persona haría eso? Ahórrate la charla para Dawes. Stinger, ¿qué hacemos? Ve a decirle a tu jefe que lo tenía todo en bandeja y la jodiste. Dame la bolsa, Leo. O dispararé a este tipo. Leo, por amor de Dios. ¡Venga, cubierto! ¡Ahí mismo! ¡Kai! ¿Quiénes son esos tíos? ¡Detén el coche! ¡Ha caído! ¡Por aquí! Leo. ¡Por allí! ¡Quieto ahí! ¡Oye, oye! Tengo a este. Dejadme hablar con Remy. Esos polis y tendrás tu merecido. Si me matáis, no os serviré. ¡Que no entre! ¡Entendido! ¡Hacéis el recibimiento de disparos! ¡Muerto, Leo! ¡Enviaremos respuesta! ¡Ese tío está pirado! ¡Muévete! ¡Ya da ese tío! ¡Vamos! ¡Ha subido las escaleras! ¡Que lo joda! ¡Lo perdemos!
aquí para ayudarte. ¡Joder, deja de correr! Nick, hay más ahí delante. Sí, ya lo veo, compañera. ¿Qué ha sido eso? ¡Policía! ¡No te muevas! ¡Quieto! Ha caído uno de los tres. ¿Y hay alguien? ¡No te muevas! ¡Policía! ¡No te muevas! ¡Está ahí! Lo tenemos. ¡Ahí está! ¡Cargaos a ese cabrón! ¡Joder! ¡Ni un paso más! ¡Mierda! ¡No te muevas!
jaleo? Es más rápido de lo que parece. Habrá una sala de seguridad en el hotel. Lo buscaré por el sistema de vigilancia. Vale, manténme informado. Ha pasado por el medio. ¡Cierre y al suelo! ¡Está bajando por puto camino! ¡Está bajando desde la piscina, Kai! Atención, huéspedes y personal del Elmore Plaza. Tenemos una emergencia de seguridad. Si están en su habitación, cierran la puerta con llave y aléjense de las ventanas. Si están abandonen el inmediato. Hemos llamado a la policía. ¡Nick, ten cuidado! ¡Tenemos que seguir con nosotros! Díselo a esos capullos que no hacen más que disparar. He encontrado la habitación de seguridad. Sigue adelante y llegarás al vestíbulo. Leo está ahí. Vale, ya lo veo. Lo tengo, Nick. En el primer piso, sobre el vestíbulo. ¿Se mueve? Está en un despacho. ¡Oh, mierda! Nick, se dirigen más tipos al vestíbulo. Intenta que no te vean y busca la forma de subir a esa planta. Sí, tendré cuidado. ¡En cuatro! Tiene que estar aquí. ¡No te muevas! ¡Mierda! ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Manténlas en alto! Solo echaba... Kai. Kai. Kai, ¿dónde estás? Voy al piso superior para encontrar ese despacho, Kai. Está claro que te gusta hablar. Oye, Kai. Ni una puta palabra hay sobre mi placa. Kai, basta. Ni sobre nada. ¡Mira! Kai, ¿qué cojones? Tenemos a la mitad de las bandas de Miami disparándonos y le das una paliza a Leo. ¿En qué coño estás pensando? ¿Vamos a tener algún problema? Este hotel está lleno de traficantes muertos. Ya tenemos un problema. Leo necesita protección. Entonces podemos seguir.
No se irá por su propio pie. ¡Pues llévalo tú, joder! Tú le has hecho eso, no yo. ¡Comprobad las oficinas de arriba! ¡Mierda! Venga, vamos. Ya voy. Donde tú digas. ¿Esto es lo que Dawes llama protección? Leo, ¿quiénes son estos tipos? Ya lo interrogarás después, Mendoza. ¡Nos vamos! Detective. Cógelo tú. Voy a ver qué pasa. Mantenerlo con vida y evitar que lo digan. ¡Por allí! ¡Cuidado! ¡Mirad por allí! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Lo veo! ¿Puedes conducir este trasto? Leo está dentro. ¡Venga, vamos! Y tú decías que mi última operación fue una cagada. ¡Conduce! Capitán Dawes, tenemos a Leo. ¿Dónde lo quiere? Las cosas se complicaron, señor. Estamos cruzando el día. Vamos en un todoterreno. Ya nos vemos. Vale, allá vamos. ¿Está cabreado? Sí, estoy cabreado. Así que ¿dónde vamos? Se reunirá con nosotros al otro lado del puente. Es Dawes. ¿En un helicóptero? No es más importante de lo que... ¡Cuidado! Sigue a ese helicóptero. Detectives, hoy he aprendido dos cosas. Se os da muy bien improvisar y fatal mantener las cosas tranquilas. Señor, esos mierdas sabían dónde estaba Leo. ¿Alguno quiere explicarme qué cojones le ha pasado? El viaje ha tenido sus baches, capitán, y Leo no se abrochó el cinturón. ¿En serio? Levantadlo. Señor, a Leo le molestó no poder reunirse con usted. Y tengo la impresión de que debería estar en custodia preventiva. Yo sugeriría lo mismo. ¿Y tú, detective? ¿Seguro que Leo resultó herido durante el trayecto? Si te preguntan, ¿es eso lo que dirás? Sí, señor. Lo haré. Bien. Llevaré a Leo a un lugar más discreto. ¡Podéis marcharos! No. ¿Qué coño ha sido todo eso? Se llama a cubrirse el culo. Acostúmbrate. Se asegura de que estemos todos en la misma onda. ¿Y qué onda es esa, La de averiguar quién nos ha jodido hoy. They see me rolling.